Esta tarde nos encontramos de Selección 11 y nada más y menos nos encontramos en las oficinas, más que nada en Superluchas México. Y más reconocidamente nos encontramos con una persona que no necesita presentación, nada más y menos. Él es Daimar, y otra persona que tampoco necesita presentación, él es Octavio Cortés. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, pues apretados. Tuve que dejar mi escritorio y venirme para acá para salir todos, pero con gusto de estar aquí contigo y de platicar con la gente que nos ve. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos aquí a la oficina de Superluchas México. Espero se sientan a gusto. Oye, nada más y menos, viene algo muy importante, ¿no? Eventos importantes como el que es Superluchas México, ¿no? Porque sabemos que Octavio Cortés ya había participado en diferentes eventos promotores como los que tienes aquí en las manos, ¿no? Estamos revisando algunos, mira, de hecho, ¿y por qué los reviso? Porque estamos pensando en a quién traer a los eventos de Superluchas México. Queremos, mira, yo insisto, lo he dicho muchas veces, tal vez no son los mejores, pero al menos vemos algo diferente. La intención es traer chicas, Lady Jaguar, no sé, traer a gente nueva a las presentaciones. Creo que de igual manera en el caso de los hombres lo piensa Daimar. Sí, claro que sí, nuestros eventos van a estar muy, muy bien reforzados con bellezas luchadoras. Sí, creo que sí. Creo que una empresa que ha puesto la vista de luchadores, a lo mejor que no eran tan vistos y estaban en la sombra, ¿no? Y más que nada, es lo bueno. A mí me llama mucho la atención, y se lo dije a Daimar en un programa, en Caída Libre de la Feroz, que me llama mucha atención que le dé las oportunidades a luchadores que vienen de otro lado, ¿no? Te la puedo platicar, Daimar, te la puedo platicar, sí, yo te la diré yo. Nos invitaron a la fiesta, era una reunión anual, los premios Boxing Luchan. Y resulta que, bueno, va todo a la crema de la crema de la lucha libre, ¿no? Pero pasa algo muy interesante, además lo recordaré. Llevamos 2 años en los que hemos ido a todas. Pero en esos 2 años teníamos en la mesa a gente que, por ejemplo, mencionarte unos, estaban a un lado los de un lugar que se llama Atlacomulco. Yo ni siquiera sabía que existía. Pero platicando con ellos resulta que, a pesar de la tecnología, hay excelentes luchadores en Atlacomulco, hay excelentes luchadores en Michoacán. Y cuando hicimos este intercambio, por estar ahí en la fiesta, que empezamos a platicar, nos dimos cuenta de eso que dices tú. Guadalajara no es el mundo, hay lucha libre en un montón de lados, hay excelentes luchadores, y empezamos a hacer estas luchas de las que nos has acompañado algunas tú. Conocimos al americanista de un lugar que se llama Patzingán, que tampoco sabía que existía, y tiene excelentes luchadores. Vino Tropical a retar al señor de Atlacomulco, y también excelentes luchadores, el Soldado Nocturno, Zafiro. Y de ahí ha salido esta intención de traer a luchadores a Guadalajara que nunca venían por acá. Sí, bueno, sí, Superluchas México es un aparador internacional para todos aquellos luchadores que no han tenido la oportunidad, todos luchadores independientes principalmente, que no han tenido la oportunidad de sobresalir. Bueno, aquí se les va a dar. Bueno, esa es una de nuestras principales intenciones, mover a todos los luchadores que no se les ha dado la oportunidad, darles la oportunidad, porque aquí en Guadalajara y en todo México hay mucho, pero mucho talento que no se ha descubierto. Sí, talento a lo mejor desaprovechado, se puede decir. No quiero decir nada malo ni nada menos, pero creo que crear diferentes ideas, creo que es un concepto diferente, porque vemos que a lo mejor Octavio Cortés trae muchísimas ideas de parte de, no sé, diferentes ideas, y vemos unas ideas también por parte de Superluchas México que va a ser algo fenomenal. Y creo que parte de la pandemia ha detenido un poquito de lo que es la lucha libre, pero ha creado tener más ideas y fluir más cosas, ¿no? Sí, definitivamente, por decirte algo, nuestro cartel inaugural, nuestro cartel está hecho desde hace meses, ya tenemos todo listo, pero somos una empresa que de entrada somos muy respetuosos de las autoridades. Ya tuvimos nuestro contacto con la Comisión de Box y Lucha, con el señor Olvera, ya realizamos los trámites para que nos reconozcan como tal, como una empresa, ya realizamos los trámites para que nuestros campeones, entre ellos el señor, tengan el reconocimiento de la comisión, etcétera. Pero sobre todo eso, somos muy respetuosos de las autoridades. Y si la autoridad me dice, no puedes hacer funciones de lucha libre, no hacemos. Porque tenemos que respetar la autoridad, son para respetarse las leyes. Y tenemos una gran sorpresa preparada para toda la gente. En cuanto las autoridades digan, ya, pronto, ustedes serán los primeros en saberlo, para que nos acompañen. Entrar es un cartel, lo que te platicará el señor, inigualable. Nunca se ha hecho en Guadalajara esta rivalidad que vamos a presentar, y va a ser algo digno de verse. Sí, claro que sí, creo que me estoy comiendo yo las uñas de ver ese cartel. A lo mejor, la verdad, yo estoy increíblemente, estoy
ansioso de ver lo que está sucediendo y más que nada seguir esa página que es Superluchas México, que sí, vienen cosas muy importantes, va a venir proyectos interesantes, luchas importantes, luchas nunca vistas aquí en Guadalajara, y creo que lo van a hacer oficialmente lo que es Superluchas México y también con una mente que es Octavio Cortés. Bueno, yo le agradezco la oportunidad a entrar a Dios, ¿no? A la vida me ha dado muchas oportunidades, créeme, justo la que ha tocado, que cada que yo hacía una función, decía, esta es la última, y se siguen abriendo puertas. Todos lo saben, yo tengo un trabajo en el área del entretenimiento que me da la facilidad de conocer a mucha gente, pero sin duda fue la invitación de Daimar a este proyecto de Superluchas México, la que nos hizo pensar en qué podíamos hacer juntos, y esta sinergia ha sido impresionante, junto con Juan, junto con David, la gente del equipo operativo, pero ha sido impresionante el poder conocer a gentes y traer algo nuevo. De hecho, bueno, ya te platiqué el señor, pero cuando empezamos a trabajar sobre esta idea de los Inferno Rockers, son unos fregonazos los Inferno Rockers, es un concepto padrísimo, a mí que me gusta el rock, me encantan los Inferno Rockers. Platícanos, Daimar, la estelar es algo que va a cambiar la forma de ver la lucha en Guadalajara. Platícanos. Bueno. La estelar va a ser una lucha de Inferno Rockers contra Perros del Mal. Contra Perros del Mal. ¿Lo he visto? Las acciones más poderosas tanto del Consejo Mundial, con todo respeto para los guerreros, para todas las otras facciones, para mí la que marcó el Consejo Mundial fue los Perros del Mal. Ya no está el perrito, es una tristeza, pero los Perros del Mal siguen, y la verdad, la otra que me marcaba, que me encantaba, otra facción de AAA, eran los Inferno Rockers. Sí. Así que el verlos frente a frente facciones es algo nunca visto de ella. Claro, pero ¿sabes qué? Va a ser una sorpresa quiénes sí, van a ser. Eso sí. Lo vamos a decir, pero sí, totalmente Infernos contra Perros va a ser una pelea que va a dar mucho de qué hablar, porque no se ha traído esa para acá. Es inédita en Guadalajara esta lucha. Sí, más que nada, pues seguir cada trayecto que vaya a subir videos de Superluchas México, lo que vaya a subir, cosas interesantes, porque solamente Superluchas México no viene con un solo evento, no viene con un solo evento, porque vienen eventos tras evento, proyecto tras proyecto, ¿no? Sí, en sí tenemos en puerta varios proyectos, nomás que como dice aquí mi compañero Octavio, el gobierno no nos da el permiso. Ojalá nos den chance. Tenemos en puerta en diciembre una función, sí, ojalá. Y esperemos que se nos logre, y si no, bueno, pues será empezando el año que viene, pero sí tenemos en planes funciones, voy a decirlo, en Puerto Vallarta, en el Estado de México, en la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, en Ciudad Juárez. Traemos muchos planes, poco a poco los vamos a llevar a cabo. Nomás ahorita estamos esperando que el mismo gobierno nos dé el permiso, con eso arrancamos operaciones. Sí, más que nada por la afiliación, ¿no? También Superluchas México, que también viene Superluchas Panamá, ¿no? Superluchas Panamá vienen, y esperemos que venga también más gente de la Unión Panamericana de Lucha Libre. Esperemos en un evento que sea más o menos por marzo, va a ser un evento grande, es una gran sorpresa, es así. Vamos a dar una gran sorpresa también con ese evento en todas las luchas. Pues más que nada, pues, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten, pues, estar preparados y lo que venga? Porque esto viene a futuro y vienen, créeme que lo que están pensando ustedes va a venir mucho mejor que lo que viene, ¿no? Así es, mira, nosotros nos había criticado mucha gente, como a tanta gente que se le critica al soñador, al que tiene ganas de hacer cosas y piensas, y de la crítica es, no puede. Bueno, estamos demostrando que sí podíamos, que el proyecto tiene mucho que dar, y simplemente pues agradecerle a Dios las oportunidades y las puertas que se van abriendo. Yo me dedicaba al periodismo, tú lo recordarás. Sí. Y hubo un rato que me cansé, dije, bueno, ¿yo por qué tengo que estar sacando notas de otra gente? Vamos a hacer esas notas, ¿no? Vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo como promotor? Y hemos logrado cosas impresionantes, ¿no? Porque tú recordarás a Sádica contra Sadik Maiden, que todo el mundo hablábamos el año pasado, y parte de esa gran lucha que dieron en Zona 23 en el Desguazadero, y me lo puse como meta, y bueno, llegaron aquí a Guadalajara a Sádica y Sadik Maiden, a la mejor extrema del país, Sádica, y no llegaron con las empresas locales que se dicen que son los reyes de las luchas extremas, ¿no? Llegaron con Arras de Lona, que ahora es Superluchas México,
Y la verdad es que si, cuando hice esa, dije, si pude hacer esta, puedo hacer mucho más. Y es la, lo que dice el Señor, ahora que venga este monstruo de Panamá, es alguien que se ha enfrentado de tú a tú con el mismísimo Rikishi de la WWE. Fenomenal. Así que va a ser una sorpresa verlo aquí. La verdad no les quiero adelantar, pero si se logra que el Señor llegue aquí, créanme que va a causar un revuelo enorme. Señores, pues más que nada me queda decirles a ustedes pues muchísima suerte y vienen cosas importantes y ustedes no se despeguen de sus pantallas porque Super Luchas México vienen con cosas que a lo mejor van a quedar con ojo cuadrado. La verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos, Octavio Cortés. Y Daimar también. Muchísimas gracias. Yo nomás les puedo decir que Super Luchas México llegó para quedarse y lo van a comprobar. Simplemente agradecerte que hayas, te hayas tomado la molestia de venir hasta acá. Estas son las oficinas, esta es tu casa, son las oficinas de Super Luchas México. Y pues esperamos poder trabajar. Tenemos próximamente, ya tenemos una cita para que conozcan a la señorita que es la imagen, la imagen de femenina de Lady Halcón. Un saludo a Lady Halcón para que la conozcan, la imagen de Super Luchas México. Y sobre todo que conozcas de viva voz el trofeo que se va a entregar ese día, que está fenomenal. Un torneo con 16 participantes, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Son 16 participantes tapatíos los que se tratarán de llevar esa copa y pues te la vamos a presentar en exclusivo. Sí, creo que sí, créeme que yo cuando vea ese trofeo, hasta me va a tomar una foto, la verdad. Está hermoso. Ya la vi, yo dije, wow, la vi en fotografías y me voy a quedar con el ojo cuadrado. Pero ahí vamos a estar presentes ese día y lo que va a suceder en las próximas redes sociales. Sigue las redes sociales de Super Luchas México porque vienen sorpresas impresionantes. Hay más, las redes sociales de Super Luchas México. Super Luchas México fanpage, Super Luchas México Instagram, YouTube y Unión Panamericana de Lucha Libre. Simplemente darle las gracias y pues aquí estaremos para, estamos trabajando para ustedes y ojalá nos puedan acompañar. Sí, gracias y gracias por recibirnos aquí pues en las oficinas de Super Luchas México. Gracias. Es tu casa. Gracias.